Nicolás Maduro se convierte en el primer mandatario que visita Cuba y es recibido de manera oficial por el nuevo presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En el Consejo de Estado, sede del gobierno, ambos dignatarios recibieron los honores correspondientes y posteriormente saludaron a sus respectivas delegaciones, que por primera vez tienen en su composición a las primeras damas de Venezuela, Cilia Flores, y de Cuba, Liz Cuesta. Con la presencia de Maduro en La Habana, se ratifica la alianza estratégica bilateral. Hemos venido transitando sobre dificultades, sobre sueños, esperanza, y hoy venimos a renovar la esperanza, a renovar los sueños y a apuntar hacia el futuro, sobre todo, visualizar 10 años adelante qué más se puede hacer, qué más es necesario hacer por nuestros pueblos. Y cuando digo nuestros pueblos, hablo del pueblo cubano, del pueblo venezolano. Pero hablo de nuestra América, hablo de América Latina, del Caribe. ¿Qué más hay que hacer para echar bases profundas, indestructibles de la unión política, de la unión espiritual, de la unión moral y sobre todo de la unión económica, que es la que va a cimentar la liberación verdadera? La independencia y la liberación del siglo XXI va a descansar sobre la posibilidad de que nosotros construyamos una unión poderosa en lo económico. Y a eso nosotros vamos a apuntar todos con el compañero presidente Miguel Díaz-Canel, con el compañero Raúl, que sigue al frente de la vanguardia dirigiendo la batalla, y con Cuba. Nosotros tenemos mucho que hemos hecho, pero falta mucho por hacer todavía, y vamos a apuntar sobre todo a lo que falta por hacer. Anteriormente al recibimiento oficial, el jefe de Estado venezolano rindió tributo a José Martí en el Memorial de la Plaza de la Revolución. Está previsto que regrese a Caracas hoy al finalizar su agenda del día. Anisley